Esta es la puerta de Yahvé. Los justos entrarán por ella. Así reza en Toledo la inscripción que presidía la entrada a la Sinagoga del Tránsito, monumento mayor de la cultura judía española. Una comunidad, la sefardita, que alcanzó su más alto grado de desarrollo en la Edad Media hasta su expulsión en 1492, aunque permaneció todavía mucho tiempo después a través del fenómeno de los cristianos nuevos o conversos como parte fundamental del paisaje humano de los pueblos y ciudades de España. Un testimonio que recogen y muestran, con todo su fulgor, las 24 ciudades que forman parte de la red de juderías de España. ¿Cuándo llegaron los judíos a la península? Es difícil de precisar. Aunque algunos estudiosos piensan que es posible que pequeñas comunidades judías llegaran hasta aquí acompañando a fenicios y griegos en el segundo milenio antes de Cristo, lo más probable es que los primeros contingentes vinieran con los romanos alrededor del siglo I, coincidiendo con la ocupación de Palestina. De todas las ciudades españolas, Toledo es la que mejor representa la presencia de la comunidad judía en tiempos de los romanos y de los visigodos. La ciudad de la Catedral Primada, de la Puerta de Bisagra y del Alcázar, es una sorprendente urbe medieval cristiana, con trazas inequívocamente musulmanas y profundo corazón hebreo. Bastarían dos monumentos de la relevancia y la belleza de las sinagogas de Santa María la Blanca y la del Tránsito para dar testimonio de la incomparable pujanza de la aljama toledana, la gran judería de Occidente. Aquella de la que Al-Harisi decía en su libro Las Asambleas de los Sabios: «Vine a la extensa ciudad de Toledo, capital del reino, que está revestida del encanto de la dominación y ornada con las ciencias, mostrando a los pueblos y príncipes su belleza. ¿Cuántos palacios hay en su interior? ¿Cuántas sinagogas hay en ella de belleza incomparable?». Y alrededor de las dos, un dédalo de calles estrechas, misteriosas, llenas de sabor, que forman la Madinat al-Yahud, la ciudad de los judíos, una superposición de barrios judíos que fueron poblados en diferentes momentos de la historia. No es casualidad que la casa de El Greco, el pintor que mejor representa el alma de Toledo, se levante hoy sobre el palacio del poderoso Samuel Halevi, fundador de la Sinagoga del Tránsito y hombre de confianza de Pedro I el Cruel. Un grande entre los grandes nombres de la cultura sefardita, que nacieron o vivieron en la ciudad del Tajo. Romana también, en su corazón y en su estructura, es Calahorra, una ciudad cerrada, secreta, mitad militar, mitad cabalística, que mantiene en el curso circular de sus calles el trazado de la urbe romana. Un laberinto singular de rúas en curva, calles que no llevan a ninguna parte y casas humildes, tal como usaban los romanos y los judíos que aquí vivieron durante más de 5 siglos. Un recorrido intrincado bajo la protección de fortificaciones romanas y medievales que, rompiendo la intimidad de los callejones, se asoma a magníficos miradores sobre los valles del Ebro y el Cidacos, un espacio que permanece ajeno y milagrosamente intacto al ritmo vertiginoso de la modernidad. Un barrio popular, en lo alto, que contrasta con la magnificencia de la Catedral Calaburritana, levantada de manera excepcional al lado del río, y un espacio jalonado por innumerables referencias al pasado judaico del cristianismo.
entre ellas el libro juratorio de los judíos, o la más valiosa de todas, la célebre Torá de Calahorra, descubierta como envoltorio de unos libros de actas del cabildo, y ejemplo de la resistencia de la cultura judía a marcharse de un territorio que le perteneció durante muchas, muchas generaciones. La belleza sin igual de la mezquita de Córdoba evoca, en todo su esplendor, el brillo de la cultura andalusí en la Edad Media. Un periodo de auge que permitió que en su seno, alrededor de los siglos X y lo XI, se desarrollara también la llamada Edad de Oro del judaísmo español, en la que filósofos, científicos, médicos, poetas, artistas y grandes hombres de Estado contribuyeron a que la cultura europea diera un paso adelante. Igual de cautivadora que la mezquita es la sinagoga cordobesa. El patio, la sala de oración, la tribuna de las mujeres, la decoración y las escrituras con que se adorna el templo, en medio de la judería, representan con fidelidad la historia de un colectivo que sigue muy presente. Matemático, físico, astrónomo, filósofo, el gran Moshe Ben Maimón, Maimónides, conocido en el universo judío como Rambam, es sin duda la gran figura cultural e intelectual del judaísmo andalusí. De Moisés a Moisés no hubo otro como Moisés. Todo rememora en las calles de la ciudad de los califas, de sinuoso trazado musulmán, la manera de vivir de los judíos cordobeses, célebres por sus hombres de cultura, sí, pero también por la viveza de una judería populosa, rica y comercial. Historias que siguen sonando con eco lejano en nuestros oídos cuando nos adentramos en la ciudad y buscamos, además de las excelentes señas de su gastronomía, algunas de sus grandes perlas turísticas. El sabor inconfundible del aceite de Sierra Mágina acompaña al viajero cuando llega a Jaén. Un extraordinario bastión urbano presidido por el castillo de Santa Catalina y anclado en la mitad del inmenso mar de olivos de la provincia. Encrucijada de caminos que conserva un conjunto de calles históricas llenas de encanto. La ciudad en la que nació y vivió Hasdai Ben Shabrut, gran embajador y hombre de confianza del califa Abderramán III, contribución inigualable de Jaén a la edad de oro del judaísmo. Una judería de aroma medieval y su trazado intrincado y fascinante, que representa muy bien el largo periodo de coexistencia de los judíos con musulmanes y cristianos durante más de 12 siglos. Convivencia a la que rinde homenaje la menorá de la diáspora, al lado de los restos arqueológicos de la Puerta de Baeza, por donde entraban y salían de la ciudad. Las huellas de quienes anduvieron juntos nunca podrán borrarse. Aunque también sean permanentes los testimonios de esa otra historia, la del enfrentamiento a partir de la expulsión del siglo XV, en lugares como la espléndida Catedral de Vandelvira, como el Cristo del Amparo, el Arco de San Lorenzo, el convento de los dominicos o el palacio del protector de Judel Miguel Lucas de Iranzo. Dos caras de una misma moneda que en Jaén sigue vigente como parte de su color más auténtico y personal.
El caso de Lucena es único entre todas las juderías españolas. Conocida históricamente como la Perla de Sefarad o la ciudad de los judíos, pocas comunidades establecidas en Al-Ándalus alcanzaron tan destacada fama. Su esplendor cultural es comparable al que alcanzaron los círculos literarios hispano-hebreo de Córdoba y Granada durante el califato y los reinos de Taifas. Las crónicas del medievo calificaron a Lucena como ciudad de los judíos, periodo en el que estuvo poblada casi exclusivamente por seguidores de la ley de Moisés. Aquí llegaron en el siglo IX numerosas personas huidas de las persecuciones de Córdoba y Granada. Y aquí nació y floreció una academia de estudios talmúdicos de fama universal por la que pasaron algunos de los hombres más doctos de Sefarad, como el sabio rector Yosef Ibn Mehir Halevi Ibn Megas, el gran Maimónides o Yehudá Halevi, más conocido como el príncipe de la poesía hebraica. La historia de aquella Lucena, Eliosana, 100% judía, cobra vida en sus rincones llenos de misterio y evocación. Sus casas, sinagogas y escuela talmúdica se desarrollaban intramuros, delimitados por las que hoy son la calle Plaza Alta y Baja, calle Las Tiendas, calle Canalejas, calle Las Torres, y atravesaba la manzana del antiguo convento de Santa Clara, para unir y cerrar la cerca defensiva, de nuevo con la Plaza Alta y Baja. Espacios todos ellos que junto con la necrópolis judía, la mayor de Sefarad, refuerzan la huella histórica de Eliosana, una memoria que permanece indeleble en las lápidas de viejos rabinos lucentinos o en las llamas palpitantes del conocido Velón de Lucena. Retazos de una ciudad dormida, que se reaviva al paso por otros muchos rincones de sus plazas, barrios y monumentos como el Castillo del Moral, el Palacio de los Condes de Santa Ana o el Palacio de los Condes de Just, que llenan de encanto la ciudad y que culmina, de manera deliciosa, con la degustación de la excelente cocina lucentina, que guarda el sabor de la mejor tradición culinaria de los judíos andalusíes. Por su extraordinario pasado, pero también por el calor de sus gentes, por lo rico y sorprendente de su gastronomía, por su aire flamenco, por la belleza monumental y el sabor popular de sus calles y plazas, Sevilla es sin duda una de las ciudades españolas con más carácter y mayor renombre internacional. Algunos de sus barrios más auténticos, como los de Santa Cruz, Santa María la Blanca y San Bartolomé, están ligados al gran desarrollo de la cultura andalusí y representan magníficamente la permanencia de los judíos en el relevo entre musulmanes y cristianos. Cuna de grandes científicos, banqueros, poetas y talmudistas, y de humildes artesanos que vivieron en calles como las de Tintes o Pimienta, que conservan en su nombre las referencias a los viejos oficios, y en muchas otras que guardan aún la impronta, la belleza decorativa y la fascinación de las diferentes juderías que se fueron sucediendo en la ciudad a lo largo de los siglos. Pasajes de leyenda que evocan historias como la de la bella Susona, la judía enamorada de un cristiano, que no dudó en traicionar a su padre delatando la intriga que éste urdía contra los caballeros de la ciudad y que, arrepentida, dejó dicho en su testamento que a su muerte le cortaran la cabeza y la expusieran en la calle que hoy lleva su nombre. Destellos que nos permiten ir siguiendo, paso a paso por la ciudad, la profunda huella que las comunidades judías dejaron en la luz de la historia.
paralelo a la del Reino de Castilla. Las juderías catalanas, cuya inmersión en el mundo musulmán fue menor, gozaron también a lo largo de la Edad Media de largos y brillantes periodos de esplendor, propiciados por el contacto fluido de sus principales aljamas con los grandes centros judíos del Mediterráneo. Ejemplo mayor de todas ellas fue la judería de Barcelona, donde, según los estudiosos, pudo llegar a haber 4.000 almas en el siglo XIV, el 10% de la ciudad de entonces. Unas cuantas centurias antes, en el 11, y tal como la describe el viajero sefardita Benjamín de Tudela, Barcelona era una comunidad santa de hombres sabios y prudentes y de grandes príncipes. Si el propio Palau de la Generalitat se levanta sobre la casa del poeta judío Moshe Natán, en las dependencias de otro viejo caserón hebraico, se abre hoy el centro de interpretación del Cal, indispensable para atravesar con éxito el conjunto de calles que forman el Cal Mayor y el Cal Menor de Barcelona. Hay que estar atentos para encontrar, en la ciudad de nuestro tiempo, constantes testimonios de la ciudad vieja, como los huecos de la mezuzá, los restos de antiguas casas romanas que fueron después ocupadas por los judíos, las inscripciones que se conservan en los lugares más insospechados. También los restos arqueológicos que las recientes excavaciones han puesto al descubierto. En el límite de la judería, el Palau Reial recuerda que en la Plaza del Rey se celebró la disputa de Barcelona y abre la puerta a las inmensas posibilidades de esta ciudad, desde la Sagrada Familia y la Catedral hasta la Ruta de Gaudí, y pasando, por supuesto, por la montaña del Montjuïc, el Monte de los Judíos, donde se hallan los restos del cementerio medieval de esta comunidad, luz que arde permanentemente entre los hebreos. Castelló de Empúries, sede de un próspero y bello condado medieval, encuadrado en las inmediaciones del bellísimo Parc dels Aigamols de l'Empordà, donde en época medieval se extendían amplias superficies de lagos y marismas, resume a pequeña escala el sistema de convivencia reservado para los judíos, que a lo largo de mucho tiempo gozaron de los privilegios de los condes de Empúries. Durante toda la Edad Media, las comunidades judías se constituyeron en aljamas, unidades jurídicas y administrativas con su propio rector o nashí, sus propias leyes, sus tribunales civiles y religiosos y hasta sus jueces. Una sociedad completa en sí misma, que llegó a contar con 300 familias que vivieron siempre de acuerdo con la ley de Moisés, levantando sus casas, sus edificios comunales y sus cementerios, de donde proceden las mayores lápidas funerarias hebreas, que actualmente se conservan en el Museo de Historia Medieval Curia Presó de Castelló. La relación entre cristianos y judíos queda plasmada, si se sabe ver bien, en la extraordinaria Basílica de Santa María, ejemplo mayor del rico patrimonio religioso de Castelló. Desde las figuras de los rabinos en las escenas de la Pasión y la Crucifixión del altar mayor, hasta el espléndido retablo de San Miguel. Sin olvidar la estela funeraria del mirador, o la doble pila bautismal, en la que un centenar de judíos fueron obligados a bautizarse en 1417. Las evocadoras calles del Cal representan todavía la estructura de una judería que vivió su máximo apogeo entre los siglos XIII y XIV y cuyo legado sigue formando parte del espíritu más genuino de la localidad.
Aunque es cierto que en las aljamas sefardíes hubo judíos que fueron grandes magnates e importantes hombres de negocios, también es verdad que la mayor parte de la población, dedicada casi siempre a labores artesanales, vivió en casas y barrios humildes, preferentemente al abrigo de la muralla o de los castillos de sus protectores, en barrios populares muchas veces adaptados a la orografía de un terreno abrupto. Un ejemplo magnífico de este tipismo que no ha conseguido borrar el paso de los siglos es, sin duda, el barrio de San Antonio de la Quebrada de Cáceres, conocido como la Judería Vieja, un entorno lleno de encanto, flores y luz, en el que los judíos cacereños vivieron al menos 4 centurias en tiempos de la dominación musulmana y 2 siglos y medio más con los cristianos. Así lo acreditan hoy los testimonios hallados en la Torre de los Pozos, las modernas estrellas de David, que siguen dando fe de la filiación judía del barrio. El magnífico Palacio de Galarza, donde vivió el rabino Sergus Cohen, o el Olivar de la Judería, que recrea un pequeño Jerusalén en el mismo corazón de la ciudad monumental. Y muy especialmente la Ermita de San Antonio, que sigue manteniendo el aroma y las proporciones de la antigua sinagoga. Un testimonio que continúa, atravesando el Arco de la Estrella, por las calles de la Judería Nueva de Cáceres, y que se proyecta desde aquí al resto de esta ciudad patrimonio de la humanidad, que posee uno de los cascos históricos con mayor sabor de España. La ciudad extremeña en la que la noche muestra siempre su rostro más seductor. Los documentos dan cuenta del pleno desarrollo medieval de la aljama de Tarazona. Asentada bajo la protección de la Zuda o fortaleza musulmana, la vieja Rúa esconde en su seno más profundo una intrincada y bellísima judería donde todos sus vecinos eran fieles seguidores de la tradición mosaica. Entre callejones estrechos y pasadizos misteriosos, por las mismas calles de leyenda que recuerdan a los hermanos Becker, Gustavo Adolfo y Valeriano, discurre un recorrido recóndito y secreto por el corazón de la Judería Vieja, al pie de las impresionantes casas del Barrio Alto, desde donde los cristianos viejos vigilaban los movimientos de sus vecinos judíos. Un barrio que desciende siguiendo los escalones de la historia, hacia la ubicación de la Judería Nueva, formada en los inicios del siglo XV, testigo de la tragedia de la expulsión, y cuya visita es necesario complementar con otros testimonios del esplendor de la ciudad en siglos sucesivos, como el impresionante friso del cortejo triunfal de Carlos V en la fachada del ayuntamiento o su majestuosa catedral. Restos de una historia que nadie ha conseguido borrar y que sigue formando parte esencial del carácter mítico y ancestral de esta ciudad bimilenaria. De cuantos edificios comunales, hornos, carnicerías, baños, hospitales, construyeron los judíos para poder cumplir fielmente con la ley, sin duda el más importante de todos fue la sinagoga. La sinagoga Bétula de Tudela, aún hoy en proceso de estudio, parece ser un caso único entre los templos hebraicos que se conservan en España. Y no solo por lo cuidado de su estructura, con su sala de oración de bancos corridos y su tribuna para las mujeres, sino también por el hecho insólito de hallarse en pleno claustro de la catedral. La Manta, con los apellidos de las principales familias conversas de Tudela,
recuerda la expresión popular de tirar de la manta. Y los retratos y las vitrinas con objetos relacionados con tres grandes personajes judíos de la ciudad: Yehudá Halevi, príncipe de los poetas hebraico-andalusíes; Abraham Ibn Ezra, uno de los más relevantes polígrafos de Sefarad; y Benjamín de Tudela, cuyo libro de viajes, el Sefer Masaot, sigue siendo una pieza clave para conocer cómo vivían los judíos en el siglo XII en el Mediterráneo. Una sensación de preeminencia del legado sefardita que se acrecienta durante el recorrido por las calles de sus dos juderías históricas. La Judería Vieja, con sus casas medievales y sus monumentos que rinden homenaje al pasado judío. Y la Nueva, que representa el auge y crecimiento de la comunidad en el siglo XII, bajo la protección del rey de Navarra Sancho VI el Sabio. Testimonio perpetuo de las aguas de la historia en pleno corazón de Navarra. Una perla mudéjar, donde el viajero no puede dejar de asombrarse de la belleza de su patrimonio, ni de esa tradicional disposición de los tudelanos a compartir los buenos momentos de la vida. Asomados al río Fluvià, se encuentran también los restos de la antigua sinagoga de Besalú, la puerta de regreso al pasado, desde la que poder seguir con precisión la huella de los judíos que poblaron en la Edad Media esta plaza fuerte, que fue cabeza de un próspero condado. Sin embargo, en Besalú es el mikvé, destinado al baño ritual, la pieza que mejor ilustra el apego de la comunidad por mantener a rajatabla sus tradiciones. Con sus proporciones exactas, conectado a una corriente que lo integre en el gran fluido de las aguas perpetuas y apto para realizar las tres inmersiones que exige el rito. El mikvé como espacio de purificación física y espiritual, utilizado antes de las ceremonias del Shabbat y sobre todo espacio íntimo de las mujeres, que además de los ritos propios tras el periodo o después de haber dado a luz, les proporcionaba un espacio reservado y exclusivo sin la presencia de los hombres. Desde el núcleo que forman sinagoga y mikvé, el paseo por el Caljueu de Besalú permite descubrir testimonios vibrantes de esta etapa imprescindible de su historia. Desde el reconstruido portal del Sjugeus hasta las espléndidas proporciones de la Curia Reial, edificio que perteneció al poderoso e influyente judío Astruc David. Pasando por las impresionantes calles de piedra de su judería y los evocadores soportales de la Plaza de la Libertad, lugar de resolución de las frecuentes disputas entre judíos y cristianos, cuando los tiempos de la tolerancia empezaron a tocar a su fin. Una manera muy especial de acercarse al pasado y al presente de esta deslumbrante localidad de la Garrocha gerundense, donde una extraordinaria gastronomía espera para poner el broche a una visita más amplia, que no puede dejar de incluir sus sorprendentes iglesias y, sobre todo, el magnífico puente románico, emblema de la localidad. Hablar de las tradiciones sefarditas es también hablar de la boda judía como se reconstruye cada año en la Festa da Historia de Rivadavia. Tiene lugar debajo de un palio nupcial o jupá. El rabino pronuncia siete bendiciones y a continuación comparten con la pareja una copa de vino. Después de colocar el anillo en la mano de la novia, de pronunciar la consagración y de leerse en público la ketubá o contrato matrimonial, el novio rompe de un pisotón un vaso colocado a sus pies, símbolo de la destrucción del Templo de Jerusalén, y comienzan hasta siete días de festejos. Rivadavia es también célebre por su vino, que los judíos vino,
que los Judeñas en el lugar de la Veronza y por los dulces que Herminia sigue ofreciendo en su Tafona, 5 siglos después de que los judíos abandonaran oficialmente la localidad. Todo el sabor de la dulcería hebrea en sus bocadillos de amendoas, bocadillos de dátiles o rosquillas con forma de estrella de David. No es de extrañar, como nos recuerdan los paneles y objetos expuestos en el Centro de Información Judía de Galicia, que Rivadavia se distinguió además de por la fidelidad a las tradiciones, por la resistencia de sus vecinos a la Inquisición, signo evidente de la tradicional apuesta de los gallegos por la convivencia. Personajes que representan esta lucha entre la convivencia y la intolerancia son el converso Jerónimo Bautista de Mena, más conocido como el Malsín, quien entregó en 1606 al Santo Oficio una lista con 200 vecinos de Rivadavia, o en el sentido contrario, las hermanas Touza, quienes escondían en su casa a judíos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ayudarlos a pasar clandestinamente a Portugal. Mucho que descubrir en esta villa maravillosamente localizada entre verdes montañas y definida por la personalidad de sus calles, sus plazas y sus iglesias, y con la rica gastronomía gallega y el vino del Ribeiro, embrión del proyecto Viñedos de Sefarad, que ha hecho renacer la producción vitivinícola Caser no solo en Galicia, sino en el resto de España. En el siglo XIII penetra en la península, con su principal foco de difusión en Girona, la cábala judía, surgida en la Provenza y el Languedoc, y cuajada aquí por medio de una de sus figuras universales, Moshe ben Naamán, más conocido como Naamánides o por su acrónimo Ramban, el maestro gerundense de este movimiento que busca la interpretación divina de los textos sagrados, fue un insigne filósofo, talmudista, poeta, médico y rabino, cuyos comentarios se tradujeron a varias lenguas y cuya obra sigue siendo estudiada por la comunidad científica en la actualidad. En sus calles angostas, en sus escaleras, en sus pasadizos cargados de misterio y sugerencia, el Barribel de Girona, o el Cal, tal y como se le conoce, es de hecho una extraordinaria metáfora urbanística de la cábala judía. El Museo de Historia de los Judíos abre sus puertas en la calle de la Forsa número 8, Vía Romana, calle principal del barrio antiguo y eje del Cal. Aquí, sobre los restos de una antigua sinagoga, no solo se reconstruye la historia general de los judíos en Cataluña, sino también la vida íntima de la comunidad local, desde el nacimiento hasta la muerte. Testigo de excepción de los hallazgos arqueológicos más recientes que permitirán incluir en su discurso expositivo no solo los descubrimientos de la trama urbana medieval del Cal, sino de la Micvé y sus instalaciones aledañas. Un viaje a través del tiempo que se prolonga por otros centros culturales de la ciudad, pero sobre todo por un ovillo de calles estrechas que se adaptan ingeniosamente a los desniveles del terreno. Y que puede alargarse, incluso, buscando las estrellas de David de los baños árabes, o llegándose hasta las inmediaciones de la Torre Gironella, en la que se refugiaron los judíos huyendo de las matanzas de 1391, y hasta la catedral, donde los Yudei del tapiz de la creación del siglo XI se han convertido en un símbolo del Cal y de la propia ciudad de Girona. En León, la ancestral celebración del mercado semanal, ininterrumpida desde hace 10 siglos, ilustra magníficamente otra de las actividades ejercidas secularmente por las comunidades judías de la península ibérica.
Aunque en el seno de su aljama nacieron figuras tan ilustres como el gran Moshe de León, autor del Zohar, uno de los libros sagrados del judaísmo, la mayor parte fueron comerciantes y artesanos de los más diversos oficios. Tras la destrucción del Castrum Iudeorum en Puente Castro, a unos kilómetros de la ciudad amurallada, la aljama leonesa encontró una nueva oportunidad al abrigo de la Muralla de León, en el espacio que actualmente ocupa el célebre Barrio Húmedo, donde a lo largo de 3 siglos los judíos vieron nacer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta que fueron expulsados en el siglo XV, como nos cuentan los frescos de Nicolás Francés en la Girola de la Pulcra Leonina, la Catedral de León, levantada sobre el mismo lugar donde se asentó la Legio Séptima Gemina que dio origen a la ciudad. Una ciudad secreta donde la historia de los judíos se reconstruye por igual entre el silencio de las calles estrechas de la antigua judería o entre las plazas del Barrio Húmedo que disponen cada día sus mesas para el visitante ávido de probar los excelentes vinos de la zona y toda una colección de viandas que atesoran el mejor sabor de esta tierra. A la hora de localizar los cementerios en las ciudades donde hubo comunidad hebrea, el procedimiento es siempre el mismo. Hay que buscar una salida de la judería que dé acceso a una corriente fluvial, la que separa, según la tradición, el mundo de los vivos y de los muertos, y buscar al otro lado los enterramientos. En Segovia, resulta muy sencillo repetir el camino que seguían los judíos saliendo por la puerta de San Andrés, cruzando el arroyo Clamores y llegando hasta el Fonsario del Pinarillo, en cuyas cuevas, según las crónicas, se refugiaron algunos judíos que se negaron a la conversión. El acueducto romano, la catedral y el espléndido alcázar medieval en lo alto del bastión sobre el Eresma definen, quizás junto a su gastronomía, la mejor impronta de Segovia. Una ciudad donde iglesias y conventos, palacios y casas nobles se distribuyen por un conjunto patrimonial sin parangón. Entre clérigos y nobles, y entre los comerciantes que desde siempre formaron parte del espíritu más conciliador de Segovia, durante siglos vivió también una próspera comunidad judía, algunos de cuyos miembros gozaron de las más altas dignidades. Este es el caso de Abraham Sheneor, al que los reyes católicos eligieron como símbolo de la conversión de los sefarditas tras el decreto de expulsión de 1492, y en cuya casa palaciega se ubica el centro didáctico de la judería. El rabí Mair Melamed, que fue el propietario del suntuoso palacio que ocupa actualmente la Casa Mudéjar, hoy alojamiento Rasgo, Segovia acoge hoy un buen número de establecimientos donde es posible degustar un menú tradicional estilo sefardí, con todo el sabor y el saber de la cocina medieval, originada en nuestras ciudades. Grandes personajes que se situaron a la cabeza de una aljama que llegó a tener varias sinagogas, algunas tan espectaculares como la Mayor, hoy Iglesia del Corpus Christi, y otras algo más modestas, como la de los Ibáñez de Segovia o la de Burgos. Lugares de oración distribuidos a lo largo de una judería que a partir del año 1481 quedó cerrada por 7 puertas en el flanco sur de la urbe amurallada y que discurre alrededor de calles que conservan buena parte del trazado medieval. Un viaje al corazón del pasado. El recorrido mágico y emocionante por un itinerario que ofrece una dimensión distinta, íntima y casi secreta de esta vieja y monumental ciudad, patrimonio de la humanidad.
grabada en hebreo, griego y latín, perteneciente a la tumba de una joven judía llamada Meliosa y fechada en el siglo VI, la lápida trilingüe de Tortosa es uno de los testimonios más antiguos y valiosos de la presencia judía en España. La pieza original se custodia en el Museo de la Catedral, precisamente el escenario en el que se celebró la famosa disputa de Tortosa de 1413, presidida por el Papa Luna y destinada a arrojar luz sobre la supremacía teológica del cristianismo sobre el judaísmo. El signo de las cosas estaban cambiando y empezaba a tocar a su fin un largo periodo de convivencia. Alrededor de la calle Mayor de Remolins, la judería de Tortosa mantiene prácticamente intacto, desde la Edad Media, su trazado de casas bajas y calles estrechas, en las que vivió durante al menos 3 siglos un colectivo de artesanos, comerciantes, médicos y hombres ilustres. Dos juderías históricas, desplegadas al abrigo de las sólidas fortificaciones que protegieron a la ciudad durante siglos, desde el Castillo de la Zuda, donde se refugia la comunidad de las Matanzas de 1391, hasta la Torre de Celio, levantada por Pedro III el Ceremonioso para defender a la ciudad y a sus judíos. Un vestigio recuperado para dar a conocer la historia es sin duda la incorporación del Gegans Caxisá y Bonjoa, dos personajes que sirven para recordar la vinculación de su ciudad con la cultura judía y la restauración y señalización del barrio judío, conjuntamente con la investigación documental y archivística previa realizada a lo largo de los últimos años. De la controvertida relación que tuvieron los reyes católicos con los judíos, da cuenta perfectamente la ciudad de Ávila. Incapaces de mantener la presión popular contra los judíos y promotores de un nuevo Estado basado, entre otros preceptos, en la unidad religiosa, terminaron firmando el decreto de expulsión que ponía fin, en 1492, a una larga historia de convivencia. Si bien como dueños absolutos de su destino, velaron porque la salida de los judíos de sus reinos se realizara con las garantías y derechos que se merecía lo que hasta aquel momento había sido un bien de la corona. Célebre por su muralla, por sus palacios renacentistas y sus iglesias románicas, y por la huella indeleble que dejaron en ella Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos, por cierto, descendientes de familias conversas, Ávila fue y sigue siendo una referencia universal de espiritualidad, una Jerusalén que se levanta en pleno corazón de Castilla. El lugar donde Moshe de León escribió el Sefer HaZohar, el Zohar o Libro del Esplendor, uno de los 3 libros sagrados del judaísmo junto a la Torá y al Talmud. La leyenda del judío que presenció, alrededor del año 306, el suplicio de los mártires Vicente Sabina y Cristeta, como se narra con todo detalle en la Basílica de San Vicente, alimenta la tesis de que los judíos pudieron estar en Ávila antes que los cristianos, ya en tiempos de la dominación romana. Los judíos de Ávila vivieron alrededor de diferentes enclaves, como las proximidades de la catedral o el entorno de la calle Reyes Católicos, antes Cal de Andrín, donde se conserva aún la casa del rabino y donde estuvo la sinagoga de Belforad, ocupada más tarde por la Iglesia de las Nieves. Pero durante un tiempo tuvieron también su gueto en el barrio de Santo Domingo, en una ruta que se prolonga hacia las tenerías hebraicas de San Segundo o hacia el monasterio de la Encarnación, donde estuvo el cementerio judío.
El final de la historia se cuenta desde el atrio de la iglesia de San Pedro, en el que se celebró el juicio del niño de la guardia. Desde el monasterio de Santo Tomás, donde el fraile Torquemada dirigía con mano de hierro la Inquisición, o desde la iglesia de Sancti Spiritus, frente a la cual estaba ubicado el brasero de la dehesa, donde se quemaba a los condenados por el santo oficio. Un libro abierto que evoca, a cada paso, uno de los momentos más fascinantes de la historia de la ciudad, de la historia de Castilla y de la de España. Durante 6 años, las juderías de Navarra permanecieron ajenas a los efectos del decreto de expulsión aplicado por las coronas de Aragón y de Castilla, lo que propició que muchos judíos de ambas coronas acudieran a las aljamas navarras para pedir refugio en este tiempo. Por sus elegantes palacios, por sus imponentes iglesias, por sus puentes románicos y sus rincones llenos de encanto, Estella Lizarra la Bella, la Toledo del Norte, es una encantadora ciudad. Hito en el camino de Santiago y enclave imprescindible entre la montaña y la ribera de Navarra, que gozó de su pleno esplendor en la Edad Media, fruto de la colaboración entre judíos y cristianos. Una ciudad de corazón comercial, que llegó a constituir la tercera aljama del reino, después de las de Tudela y Pamplona. Al abrigo de los castillos de Zalatambor y de Belmecher, o de Lizarrara, en aquellos siglos vivió también su momento de máximo apogeo la judería de El Gacena. Los avaros judíos que se representan en la fachada del Palacio de los Reyes de Navarra, o los dos hebreos que soportan las ménsulas de la Iglesia del Santo Sepulcro, como símbolo de la nueva religión levantada sobre la vieja ley de Yahvé, recuerdan todavía a esta comunidad, que se instaló en la ciudad en el mismo momento de su fundación. Una huella que se sigue con facilidad por la Rúa de las Tiendas, o por la sorprendente Iglesia de Santa María de Jus del Castillo, levantada exactamente sobre la antigua sinagoga, y que llega a alcanzar incluso a célebres descendientes de conversos como Fray Diego de Estella, franciscano del siglo XVI, autor de tratados fundamentales sobre ascética y mística cristianas. Un pasado esencial que permite apreciar aún más esta localidad, que como ya apuntó muy sabiamente el viajero Aymeric Picot en el siglo XI, sigue siendo ciudad de buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y toda clase de felicidad. No fueron pocos los judíos que tras el decreto de expulsión decidieron quedarse, real o fingidamente convertidos al cristianismo. De las persecuciones que sufrieron los cristianos nuevos dan cuenta, por ejemplo, las cruces grabadas en la piedra, destinadas a señalar la filiación cristiana de sus moradores, que encontramos a cada paso en una ciudad como Plasencia. Las flores de lis del claustro catedralicio, sello del poderío de García Alonso de Covarrubias, protector del obispo converso Gonzalo de Santa María, o las sorprendentes tallas de Rodrigo Alemán, en la sillería del coro, acreditan el espléndido conjunto arquitectónico de las dos catedrales superpuestas de Plasencia, la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, la pervivencia del judaísmo entre los cristianos después de 1492. Fundada en 1186, ut placeat Deo et hominibus, es decir, para el placer de Dios y de los hombres, la noble, leal y benéfica ciudad de Plasencia constituye un bellísimo conjunto monumental en el corazón de Extremadura. Un cruce de caminos y de culturas
donde es posible seguir de cerca el rastro hebraico, en lugares como la Plaza Mayor, donde los judíos fueron protagonistas de un mercadillo que sigue celebrándose cada martes desde la Edad Media. Así como en los restos arqueológicos de la antigua judería de la Mota, ubicada en el espacio que ocupan el convento de San Vicente Ferrer, hoy Parador Nacional de Turismo, o la iglesia de San Nicolás, en cuyo atrio se dirimían las disputas entre judíos y gentiles. Huellas que continúan por calles y callejones llenos de encanto, a través de la judería vieja y del posterior traslado de la comunidad a la judería nueva, que pasan por figones y tabernas donde pervive el gusto de la vieja cocina hebraica, y que llegan hasta el cementerio del Berrocal, donde los restos de viejas tumbas antropomorfas nos vuelven a recordar la costumbre inveterada de los judíos de trasladar sus muertos al otro lado del río de la vida. Monforte de Lemos es un claro ejemplo de la pervivencia de la cultura judía hasta mucho tiempo después del decreto de los Reyes Católicos. Encuadrada en el corazón de la Ribeira Sacra, la villa se distribuye alrededor de un viejo baluarte militar, símbolo del señorío de los condes de Lemos, protectores a lo largo de los siglos de una comunidad judía y donde algunos de cuyos miembros alcanzaron puestos de gran relevancia en su administración. La aljama gozó durante siglos de un alto nivel de convivencia con sus otros vecinos. Monforte de Lemos, Monforte dos Demos, 500 vecinos, 300 ladróns y el resto judíos. Cantaban de modo infamante los moradores de la vecina Sarria, dando así testimonio de la abundancia de judíos en esta magnífica villa medieval. Abandonada en el siglo XVI como consecuencia de la estabilidad aportada al territorio por los Reyes Católicos, la vieja Monforte, el monte fuerte construido en lo alto del Cerro de San Vicente, fue bajando poco a poco hacia las orillas del Cabe, dejando sepultado un trozo de la historia en la que los judíos fueron protagonistas de excepción. Desde las crípticas estrellas de la Torre del Homenaje del Palacio Condal, hasta el rastro de las antiguas casas judías por calles como la de la Falagueira, Zapatería o Pescaderías, todo en Monforte nos habla de su pasado medieval. También los trabuleiros, pequeños mostradores, desde los que los comerciantes despachaban su mercancía en la Edad Media, símbolo hoy de una villa próspera y comercial. O las casas de los Gaibor, familia de adinerados conversos relacionada con el célebre episodio del Cristo de los Azotes, o la bellísima escena de la circuncisión judía de Jesús, labrada por Francisco de Moure en el Colegio de la Compañía, popularmente conocido como el Escorial de Galicia, por la monumentalidad de sus proporciones. Calles y plazas llenas de sabor y de misterio, cuya visita se amplía hacia la Plaza de España o al conjunto de casas de la calle Abelardo Bahanante, todo bajo la impronta de esta sagrada ribeira, marcada por el ancestral carácter amigable del vino. Si en todas las ciudades españolas en las que hubo juderías la persistencia de la cultura hebraica fue una realidad durante siglos, en Palma de Mallorca la herencia de los judíos, identificada con los xuetes o chuetas, ha sido evidente hasta nuestros días. Mucho tuvo que ver en este ejercicio de permanencia la existencia en la Edad Media de una comunidad judía de clase muy pudiente, lo que les permitió más fácilmente adaptarse a los vaivenes del tiempo.
En Palma, la belleza y la precisión reflejada en el Atlas catalán, elaborado por Abraham y Jefudà Cresques, regalo del infante Juan a Carlos V de Francia, dan buena idea de la relevante posición de los judíos mallorquines del siglo XIV. La Casa de los Cresques, en la calle dels Botons, es una de las muchas viviendas nobles que tuvieron los judíos en el Cal Mayor, una de las dos juderías de la ciudad, donde todavía permanecen bien visibles numerosas referencias de su presencia. Como las piedras sobre las que se levanta la iglesia de Montesión, veneradas por judíos de todo el mundo que quieren traspasar las barreras del tiempo tocando los cimientos de la antigua sinagoga. La calle Torre del Amor, que evoca la historia de Magaluf Nadjar, quien logró del rey la orden de rebajar la altura de la torre de su rival, Moshe Fakim, para que no pudiera espiar los movimientos de su esposa, de la que estaba enamorado. En el Cal Menor, las calles de Jaume II y de Argentaria son dos bulliciosos centros comerciales con aire de zoco medieval, donde los judíos primero y los conversos después han seguido con sus negocios a lo largo de los siglos, entre ellos las muy célebres botonerías mallorquinas. En el Cal Menor se encuentra también la Plaza Mayor, donde estuvo la Casa Negra de la Inquisición, que recuerda la parte peor de esta historia. Una historia triste que también tiene cita en el castillo de Bellver, donde los judíos junto con los jurados de la ciudad tuvieron que refugiarse durante las matanzas de 1391. A estos dos barrios hay que añadir todavía el espacio que ocupó la Almudaina dels Jueus en la ciudadela musulmana, como cuentan las crónicas del siglo XII. Los fantásticos rimonims del Museo de la Catedral, uno de los pocos objetos de gran belleza perfectamente conservados hasta la actualidad. El Palau de la Almudaina o el Convento de Santo Domingo, hoy Parlament de las Illes Balears, y en su día lugar de exposición de los sanbenitos adjudicados por la Inquisición a los judaizantes, son hitos en esta ruta que identifica el esplendor de la aljama en tiempos de la dominación musulmana. Y muchas otras cosas aún que admirar, que disfrutar y que degustar en esta ciudad de luz y ventanas abiertas de par en par al Mediterráneo. Sin duda la que mejor conserva, en la entretela de su propia identidad, la semilla del pasado judío. Hasta que la Constitución de 1869 establece la libertad de cultos, el decreto de expulsión de Isabel y Fernando no queda sin vigor. A lo largo de los siglos XIX y XX, el intento por recuperar una parte de su pasado hebreo ha sido permanente entre las localidades donde hubo comunidades judías históricas. Encuadrada en un espléndido entorno natural, entre huertas, higueras y castaños, Hervás es uno de los municipios que con más entusiasmo se han sumado en nuestro tiempo a la celebración y reivindicación de su pasado judío. Los antiguos dulces y viandas hebreas, elaborados por manos nuevas que rinden tributo al sabor más puro de la historia, representan hoy en Hervás la actividad artesanal de una aljama humilde pero fuertemente compacta. Los nombres de algunas de sus calles principales, como la de Rabilero, la de la Sinagoga o la de la Amistad Judeocristiana, dan fe de la voluntad de los vecinos de esta localidad de seguir fieles a un modelo de convivencia que se sucedió a lo largo de los siglos. La
la conservación de su ancestral caserío, con los detalles constructivos determinados por las posibilidades del entorno, ha permitido que las calles de esta localidad sirvan para evocar, con increíble verosimilitud, cómo vivieron, cómo fueron e incluso qué sensaciones tuvieron aquellos antepasados judíos que desarrollaron sus vidas en el lugar. Ecos del pasado que todavía resuenan, si los sabemos escuchar, en el rumor de la Fuente Chiquita o en el discurrir sonoro del río Ambroz, donde en las noches sin luna, cuando sopla ligeramente el viento, se interpretan a la perfección los lamentos de la Maruxa, cuyo espíritu soñador sigue apareciéndose a quienes se empeñan en interpretar el lenguaje secreto de las aguas. Así llegamos hasta nuestro presente más rabioso. Desde que recibió el Premio Príncipe de Asturias, galardón de prestigio reconocido en el mundo entero, Woody Allen, cineasta de culto y judío universal, hizo de Oviedo una de sus ciudades de referencia. ¿Cómo no enamorarse de un conjunto urbano tan cautivador, tan sugerente, tan elegante? Su estatua, en la calle, es un hito obligatorio en cualquier visita turística a la capital de Asturias, donde las joyas prerrománicas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo conviven con naturalidad con el esplendor del Teatro Campo Amor, donde en su tiempo estuvo el viejo cementerio de los judíos. Con toda la maravillosa galería de personajes que pueblan y dan vida a cada rincón urbano, o con la Plaza del Fontán, donde late el corazón más dinámico de la capital asturiana y en cuyas proximidades se distribuye buena parte del atractivo gastronómico de la ciudad. La Torá, la Menorá, la silla desde la que el rabino dirige el culto, todo en la moderna sinagoga de la Casina, abierta al culto de los judíos que viven en España en el siglo XXI, recuerda la presencia a lo largo de otras centurias de un colectivo que llegó a tener enorme peso e influencia en la Oviedo medieval. La música de una ciudad que recuerda por igual al temido inquisidor Valdés, cuya estatua preside el patio de la vieja universidad, y a la Biblia de Ferrara, uno de cuyos originales se custodia en su maravillosa biblioteca. La memoria de un pueblo que se hace presente en Oviedo, como en cada una de las ciudades de la red de juderías de España. El homenaje a aquella tierra de leche y miel que encontraron quienes aquí llegaban, surcando el mar o cruzando las montañas en la noche más oscura de los tiempos. En cada una de las ciudades, el visitante curioso encontrará establecimientos rasgo, donde disfrutar de un valor simbólico añadido que le acercarán al alma de la antigua sefarad. Quienes vieron crecer a sus hijos, en el reloj de arena de las centurias, atentos a la sabiduría de los antepasados y sujetos con firmeza a las leyes de Moisés. Quienes al partir se llevaron con ellos las llaves de sus casas y en secreto las acarician todavía, soñando con el regreso. El regreso a la tierra de la luz perpetua, de la semilla santa, de la palabra encendida, de las almas puras al pie del tabernáculo. El regreso a la eterna sefarad.